Bueno, pues me puse a investigar a ver qué nota decía algo de los compañeros de Mexicana de Aviación y su negocio de pruebas de COVID. Bueno, pues encontré aquí algo del financiero. Pruebas COVID en el AICM y dudas y más dudas. Salvador Camarena. A ver, vamos a ver qué dice. A la Clínica del Viajero de la UNAM, con más de 10 años de operar en el AICM, la han mandado a un lugar nada adecuado. Esta es una nota del día de ayer, 9 de abril del 2021. Cuando un grupo de turistas argentino dio positivo a COVID-19, luego de viajar a su país desde Cancún con pruebas negativas, la reportera Alejandra Barriguete se puso a revisar los módulos que hacen el respectivo análisis en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo que se encontró fue opacidad del AICM y empresas que, sin ser laboratorios, ofrecen test de PCR y antígenos. Durante tiempos de Enrique Peña Nieto, el aeropuerto capitalino fue manejado como un negocio donde el viajero poco importaba. Ahora, con el nuevo gobierno, esa tendencia sigue. Y en lo que respecta a información pública, el AICM está igual o peor que antes. Nuestro maltrecho aeropuerto, desdeñado por AMLO, ojo con eso, ¿eh? Tanto como por Peña, ha tenido 12 meses de relativa calma. La baja de operaciones por la pandemia y algunas adecuaciones en la Terminal 2 han hecho que por momentos el AICM parezca menos disfuncional de lo que realmente es. Pero poco a poco se ha ido retomando cierta normalidad en las operaciones y con ello se ha hecho evidente la añeja incapacidad de la terminal aérea y la vocación de quienes la manejan por privilegiar los negocios y la opacidad. La periodista Barriguete publicó ayer una detallada revisión de los 8 módulos que ofrecen pruebas de laboratorio a los viajeros que daban o que deban mostrar que cuentan con un resultado negativo de COVID-19 antes de abordar un nuevo vuelo internacional. El primer hallazgo de la reportera es que en la Clínica del Viajero de la UNAM, a ver, con más de 10 años de operar en el AICM, la han mandado a un lugar nada adecuado. Ni por ser entidad pública, el gobierno de supuesta izquierda le ha dado un lugar competitivo. Bueno, ahí yo le pusiera un paréntesis aquí porque por muchos años el aeropuerto ha tenido varias administraciones a conveniencia, ¿eh? Bueno, cerramos el paréntesis. La pusieron fuera de la Terminal 1, al lado de un hotel, sí, después del estacionamiento. Los otros módulos, en cambio, están al lado de las puertas de todos conocidas. El segundo hallazgo es que de los 8 módulos que hacen pruebas, solo ese laboratorio de la UNAM y otro LAPI tienen autorización del INDRE, o sea, del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica de la Secretaría de Salud Federal. Para tal efecto, otros 4 módulos subcontratan laboratorios autorizados para procesar las muestras y uno más las revista por sí mismo. Y el octavo lo montaron, es un decir, los golpeados trabajadores de la extinta Mexicana de Aviación, en su conocido local dentro del aeropuerto. Así que apunten este dato, compañeros, porque aquí hay ahora sí que parte de la respuesta que nosotros estábamos diciendo hace rato, que necesitamos saber, y efectivamente nos los están confirmando, que efectivamente uno de los módulos que están poniendo, ¿verdad?, a investigación es uno de los módulos que tiene los compañeros de Mexicana de Aviación. Pero vamos a seguir la nota porque al final se demuestra algo. Tercer hallazgo.
al menos dos empresas ni laboratorios son. Venden equipos médicos, pero no tienen experiencia procesando muestras. ¡Ojo con el dato!, como dice el chapucero. Cuarto hallazgo. Una de ellas, además de falta de experiencia como laboratorio, de hecho, fue constituida apenas en junio del 2020. Quinto hallazgo. De las empresas que recién llegaron al aeropuerto para dar este servicio, salvo una y muy apenitas, ninguna informó sobre cómo que, sin experiencia ni autorización del INDRE, terminaron siendo elegidas por el AICM para realizar las pruebas COVID. Fíjense nada más. El sexto hallazgo. Ni COFEPRIS ni el AICM quisieron informar al respecto de la instalación de esas empresas a la hora de que nacionales o extranjeros vuelan allende nuestras fronteras, puedan ser que lo hagan con pruebas realizadas en el AICM por entidades sin experiencia o que tercerizan al servicio. La imagen de nuestro país quedó golpeada con el caso de los argentinos. Eso es obvio. Ocurrió con pruebas realizadas en Cancún. Ayer por la tarde, uno de los módulos denunciados fue clausurado. Estas por autoridades capitalinas. Pero las dudas persisten en una materia tan delicada en términos epidemiológicos. Esto en salud y de imagen. ¿Por qué el AICM castigó a la UNAM y dio esos permisos? Sabe.